Hola a todos, a Chayno por aquí. Como siempre, al principio de los vídeos, informaros que os puedo suscribir porque acá están en las esquinas. Darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre. A la campana de notificaciones si os interesa que os envíe notificaciones cuando subo un vídeo nuevo. Y como siempre, os podéis unir a mi comunidad en cualquiera de los edificios de comunidad. Le dais a explorar. Y entonces, poniendo aquí a Chayno, si no salgo directamente, podríais uniros a la comunidad. Simplemente aquí dándole al botón de unirse. También podéis mirar los últimos vídeos que he subido, por ejemplo el de OpenSea, es bastante bueno, lo recomiendo si os interesan todas las cosas de los NFTs para poder venderlos en todo caso, o comprarlos si os interesa, claro. También acordaos que si os cambia de comunidad podéis volver de esta manera. Ya por último, informaros que en la parte de abajo tenéis todas las redes sociales en las que usamos para las rifas, que este es el vídeo de la rifa, en todo caso del Facebook. Como sabéis, ahora ya tienen un orden bastante fácil. La siguiente será la del Discord. Ir preparándoos, igualmente os enseño cómo entrar en ella. Pero primero vamos a hacer algo bastante importante. Vamos a informar de los ganadores de esta. Entonces, como siempre, posteé uno en el Facebook y diferentes personas han respondido. Está bastante bien porque han respondido bastantes. Y entonces, como podéis saber, el premio gordo solo se lo llevan totalmente con suerte. Luego, en cambio, los otros dos tenemos... En este caso, cada vez que entráis a una rifa, se os ponen uno extra para que, como podéis ver aquí, en el apartado que pone extra, y entonces os va dando más puntos para que sea posible que entréis. Como he hecho ya en las últimas, los he ido poniendo de color verdecito, los que han entrado, y entonces hay diferentes personas que, como podéis ver, ya tienen bastantes entradas en diferentes rifas, significa que han entrado ya en muchas. Acordaos que si ganáis, en todo caso, cualquier rifa en el segundo o en el tercer puesto, se os quitan todas las bonificaciones. Eso sí, no hay ningún problema. Si volvéis a entrar en la siguiente, igualmente se os queda como un 1. Entonces, vamos a ver primero la más importante, que es el primer ganador. Entonces vamos a venir aquí y hay 19 en total. En todo caso, hoy tenemos unas cuantas personas nuevas. Les podéis decir hola si queréis en algún momento. Y vamos a ver. Entonces es el 14. El 14 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En este caso sería el Daurin L. Entonces vendremos aquí y le pondríamos una X, como podéis ver, para que siga hasta aquí. Y entonces no se le quitarían las bonificaciones, pero lo único que pasaría es que si vuelve a ganar el segundo o el tercer premio, pues lo volveríamos a intentar. Como podéis ver, una persona que gane dos veces en la misma no tendría mucho sentido. Entonces, ahora que esta persona ha ganado, vamos a coger y dentro del juego vamos a darles estos 5.000 criptos. Entonces vendría a mi edificio de comunidad, como siempre. Y acordaos que siempre se pueden buscar cualquier persona. Miraremos que esté en la comunidad, es bastante importante. Y como podéis ver, aquí está. Entonces vamos a hacerle este regalo de 5.000. Le irá como una sorpresa bastante grande. Veo que todavía es VIP 0. Entonces esto le ayudaría un poco a ir consiguiendo diferentes cosas. Luego vamos a el siguiente ganador. Estos dos, como podéis ver, en todo caso vamos a dejarlo aquí. Y ahora, otra vez, pues vamos a el siguiente. Este ya en todo caso no lo vamos a usar porque es el que tenía para los 19 personas que había en total. Y vamos a usar este que hay en 54 participaciones, teniendo en cuenta los extras de todas las personas. Entonces vamos a generar. Y 53. Este en el caso ha tenido mucha suerte. Ya como este es mucho, muy fácil porque simplemente se va al penúltimo. Y en este caso Gonzalo 4582, que justo ha entrado esta vez por primera vez. Como podéis ver, se puede tener bastante suerte. Y entonces vamos a darle estos 3000 criptons a Gonzalo.
felicidades en todo caso. He tenido bastante suerte. Y entonces, ahora vamos a el siguiente. Acordaos que cuando se gana, ponemos aquí un 0. Esto lo que hace también es que no pueda ganar en la siguiente. Y entonces vamos a volver a generar. Y esta vez es 21. Pues serían 4 más 5, 9 más 4, 13 más 7, 20. Y luego más 1, 21. Entonces, en este caso, por alguna razón, como podéis ver aquí, casi Miguel Ángel ha ganado, pero como siempre las cosas no son como tienen que ser. Y entonces, pues, ha vuelto a ganarme el bis. No ha estado nada mal. Pues, vamos a ponerle aquí ya el 0. Aquí un X menos 2. Y por lo visto hay gente que tiene mucha suerte. Entonces sería en este caso estos 2.000 Kryptons. Luego, vamos a explicar ahora en este caso cuáles van a ser la siguiente rifa. Como las personas que ya lleváis un tiempo, sabéis que la siguiente es la del Discord, no hay ningún problema. En todo caso, hay una forma muy fácil de entrar a esta. Y en este caso pondré el divider. Ahora mismo, justo cuando ponga el vídeo, ya pondré el divider de antes. Más que nada es porque utilizamos un canal de Discord para esto mismo. Entonces, es el Discord que tengo yo para el Clash of Streamers. Y hay un canal en general que pone rifa Discord. Entonces, ahora yo en todo caso, ya he puesto el divider en el momento que estéis en el vídeo. Así que justo cuando lo veáis ya podéis poner. ¿Sabéis cómo se hace? Podéis entrar desde vuestra cuenta de Discord a la invitación que hay en la descripción. O lo que podéis hacer también, como está bastante bien, es desde el juego. Hay tres pasos muy fáciles. Le dais aquí. Luego a la comunidad. Si no sale como la, por ejemplo, si os sale la sino aquí, tenéis que ir a la mía. Es muy fácil. Está mi cara. Una persona hermosa. Y venís aquí y se os abre directamente a la parte de boss. Aquí es para que podáis hacer también, si queréis en algún día, la diaria esta de entrar en un canal de boss. Podéis entrar y os muteáis, no hay ningún problema. No suele molestar nadie. Y veis aquí a los canales de texto, muy importante. Y la rifa de Discord. Y pues, habéis visto que ya he puesto el divider para que vayáis poniendo. Como siempre, lo único que tenéis que poner es vuestro nick, que os aparece aquí. Incluso lo podéis copiar y pegar. Y entonces os quedaríais para poder entrar a esta rifa. Luego ya, como siempre, acordaos que vamos haciendo una cada semana. Y estará activa hasta el sábado a la 1 de la mañana, horario español. En todo caso, horario sudamericano, por las 7 o las 8 de la tarde, más o menos. Suele ser, creo. Entonces, como siempre, nos volveremos a ver.